De todos los planetas de nuestro universo, solo conocemos uno capaz de sustentar vida. Se encuentra a la distancia ideal del Sol y posee un clima perfecto. Recibe el nombre del planeta afortunado. Hace alrededor de 5.000 millones de años, un enorme asteroide se estrelló contra la Tierra e inclinó su eje a un ángulo exacto de 23 grados y medio del Sol. Aquel catastrófico accidente se convirtió en poco menos que un milagro. Sin aquella inclinación crucial, todo habría sido diferente, pues dio lugar a las estaciones, a los extremos climáticos, frío y calor, y a paisajes de espectacular belleza. Las condiciones perfectas para la vida en la Tierra. La vida en la Tierra se basa en el azar y es alimentada por el Sol. Sin embargo, los frágiles equilibrios de nuestro mundo se tambalean al tiempo que el planeta lucha por satisfacer las crecientes demandas. Ha llegado el momento de hacer inventario de lo que tenemos y de lo que podemos perder. Durante un año recorreremos nuestro planeta siguiendo a nuestros compañeros, los animales, en su lucha por sacar adelante a sus proles en un mundo rápidamente cambiante. Enero. El Alto Ártico. Y no luce el sol desde hace más de un mes. En esta época del año la noche es permanente. Los osos polares macho realizan su ronda invernal, pero hay poco que comer. Todos los seres vivos se mantienen a la espera. Febrero, y el sol hace su primera aparición en el horizonte. Esta osa ha pasado todo el invierno en su guarida subterránea. Se desliza por la ladera, quizá solo para limpiar su piel, pero parece disfrutar. No ha estado sola ahí abajo. Sus osetnos nacieron bajo tierra. Ya tienen 2 meses, pero es la primera vez que ven la luz del día.
La llamada de su madre tira de ellos. Pero estas pendientes no son el lugar más fácil para dar sus primeros pasos. Esta mañana, la madre no ha amamantado a los osetnos. Ha retrasado su primera comida en un día tan especial. El hambre los atraerá hacia ella. Así comienza su aprendizaje. La leche es el único alimento que han conocido los osetnos desde que nacieron sordos y ciegos bajo la nieve. La madre lleva 5 meses sin comer y ha perdido la mitad de su peso corporal. Está entregando a los osetnos sus últimas reservas. Aún no puede salir en busca de comida. Está atrapada en estas laderas hasta que los osetnos puedan valerse. Una dura prueba a la que se someten siempre las hembras. Todos los años, durante esta época, las hembras necesitan comer desesperadamente. Saben que deben bajar a sus territorios de caza en el hielo. Lo que no saben es que allí les aguarda un problema. Un nuevo problema. Nuestro planeta se está calentando y cada año el mar helado se derrite antes. Es el único lugar en el que los osos pueden cazar focas. Si no llegan antes de que se rompa el hielo, sus familias morirán de hambre. De momento, este año el hielo se mantiene firme, lo bastante como para aguantar el peso de un oso polar macho, el padre de los osetnos, mientras busca a sus presas. No ayudará a la hembra, su instinto hace que solo se preocupe de sí mismo. Diez días después, y la madre hambrienta intenta conducir a sus crías hasta el mar helado. Ya se manejan bien solas, pero siguen sin compartir su sensación de urgencia. Por fin parece que todos están preparados para efectuar el viaje, aunque es posible que ya sea demasiado tarde. A unos kilómetros de la costa,
El hielo se está partiendo. Los guía hasta un mundo nuevo, cada vez más peligroso. Es poco probable que los dos osetnos sobrevivan a su primer año sobre el hielo. Marzo. Y gran parte del norte permanece aislado por la nieve. A 1.600 kilómetros al sur de los osos, estas coníferas atrofiadas siguen aún presas del hielo. Marcan el límite arbóreo de nuestro planeta y el inicio de la taiga. Este vasto cinturón de árboles forma un círculo casi ininterrumpido alrededor del norte del globo. Es uno de los últimos grandes territorios salvajes. Estas coníferas tienen hojas en forma de afiladas agujas. Son prácticamente incomestibles, por eso el bosque alberga muy poca fauna. En este mundo silencioso, rara vez aparecen huellas marcadas en la nieve, y los pocos que viven aquí son tan huidizos que parecen espíritus. El lince vaga cientos de kilómetros en busca de presas. Es posible que no vuelva a pasar dos veces por la misma zona del bosque. Este animal representa la esencia misma de la tierra salvaje. Hay tantos árboles aquí como en todas las selvas tropicales del mundo juntas. La tercera parte de todos los árboles de la Tierra. Mientras la primavera se abre paso desde el sur, la taiga desvela su rostro. Es ahora cuando estos bosques producen tanto oxígeno que refrescan la atmósfera de todo el planeta. Abril, y la vida regresa al lejano norte. Visitantes llegados de todos los rincones del planeta se reúnen en este paraíso. Han venido para aprovechar la fugaz aparición de alimento durante la primavera y para tener a sus crías. En este mundo cambiante, cada nueva generación es valiosa. Los caribúes se desplazan hacia el norte siguiendo el deshielo. Más de 3 millones atraviesan la tundra en gigantescas manadas.
Algunas manadas se desplazan más de 3.000 kilómetros todos los años en busca de pastos frescos. Es la mayor migración terrestre del planeta y depende enteramente de los amplios espacios abiertos. Permanecen en constante movimiento. Para que los terneros recién nacidos puedan mantener el ritmo, deben ponerse en pie y correr el mismo día que nacen. Estas enormes manadas no viajan solas. Los lobos los siguen como sombras a lo largo de todo el camino y están hambrientos. Al principio el ataque parece casual, al azar. Sin embargo, ahuyentar al rebaño es una estrategia para generar pánico. En medio del caos, las crías pueden separarse de sus madres. Ternero aislado se convierte en un blanco fácil. Puede que el ternero sea joven, pero es capaz de correr más que el lobo si logra mantener el equilibrio. En este momento las probabilidades están igualadas. O el caribú comete un error o al cabo de kilómetro y medio más o menos el lobo se dará por vencido. Es abril en el Ártico y el sol no se pone nunca. No obstante, más al sur, el sol ejerce su magia de una forma más gradual y conocida.
Estos son los bosques que conocemos bien, los bosques de hoja ancha de Europa y Norteamérica. Han sido invadidos más que ningún otro por poblaciones y cultivos. Solo se conservan fragmentos. Aquí los veranos son más largos, por lo que abundan los árboles de hoja caduca. Sus hojas son mucho más comestibles que las hojas de las coníferas, de modo que los bosques bullen de vida. La primavera también se ha adelantado para los patos mandarín. La hembra abandona su nido en la copa de los árboles. Su tarea es guiar a los polluelos. Está muy alto para echar a volar por primera vez. Son precisas unas cuantas llamadas de aliento. ¿Todavía faltan dos? Solo tienen dos días de vida y ya han vivido una gran aventura. ¿Qué les deparará el resto del año a los nuevos reclutas de nuestro planeta? Este es el legado que hemos heredado gracias a la vital inclinación del eje de la Tierra. El ritmo de las estaciones. Las transformaciones de nuestro mundo año tras año. Un ciclo estacional cada vez más impredecible. Pero hay regiones del mundo que carecen de estaciones. Mayo en los trópicos. Pero aquí no existe la primavera. El sol brilla 12 horas al día todos los días del año. Esto es lo que permite que la jungla crezca sin restricciones y albergue tanta vida.
Las selvas tropicales cubren ahora una tercera parte de la extensión que cubrían en otro tiempo, solamente el 3% de la superficie del planeta. Y aún así albergan a más de la mitad de la flora y de los animales de la Tierra. Las selvas de Nueva Guinea son especialmente valiosas. Acogen a 42 tipos diferentes de aves del paraíso, cada una más extraordinaria que la anterior. Es un bosque particularmente rico, por lo que el ave del paraíso de 6 plumas no tiene problemas para encontrar comida, así que puede concentrarse en tareas más importantes como limpiar su zona de exhibición. Las tareas domésticas le obsesionan. Todo tiene que estar escrupulosamente limpio. Por fin está preparado el escenario. Su representación es impecable. Por desgracia, nadie lo estaba viendo. Este pretendiente recibe el nombre de ave del paraíso soberbia. Este mago tiene un truco especial. Primero anuncia su espectáculo llamando a la hembra. Con el público preparado, la función puede empezar. Eso ha tenido que impresionarla. La hembra se retira un poco para deliberar. Después de tanto esfuerzo, ¿aún puede albergar dudas? Es inevitable desinflarse cuando ni siquiera tu mejor actuación resulta convincente. El 3% de nuestro planeta. El 50% de sus plantas y animales. En ningún sitio hay tanto en juego. Estas selvas tropicales gozan de 12 horas de sol durante todo el año, pero también necesitan mucha lluvia. Los patrones climáticos están cambiando y hay señales de que estos bosques comienzan a secarse.
desiertos abarcan un tercio de la superficie del planeta Tierra y cada año aumentan de tamaño. Es un territorio en el que solo pueden sobrevivir unos pocos muy especiales. Y los desafíos a los que se enfrentan se están volviendo más difíciles que nunca. Junio en el desierto del Kalahari al sur de África. Es la estación seca y miles de elefantes han empezado un desesperado peregrinaje en busca de comida y agua. Empleando antiguas rutas transmitidas de generación en generación, todos se dirigen a Lokabango, un amplio delta tierra adentro, en el corazón del desierto. Ahora mismo está seco, pero llegarán las aguas. Los búfalos se unen a la gran travesía. A lo largo de todo el sur de África, millones de animales se han puesto en marcha y participan en la misma búsqueda, a vida o muerte, del agua. Esta pequeña cría se esfuerza por seguir el ritmo. El instinto de su madre la impulsa a cuidar de ella, pero su necesidad de beber es tan acuciante que puede verse obligada a dejarla atrás. Las tormentas de polvo dificultan la marcha durante todo el camino. Se han separado de la manada. Es un lugar peligroso para extraviarse. Hay un refugio a unos kilómetros, un pequeño terreno boscoso. No se atreven a descansar hasta llegar a él. El resto de la manada ha escapado a la tormenta, pero supondría un riesgo esperar a la madre y a su cría. Por fin aparecen los rezagados entre una nube de polvo. Cegada por la arena, la cría apenas tiene fuerzas para continuar.
tormenta ha pasado. Pero no todos los animales han tenido tanta suerte. Una de las crías se perdió. Sedienta y exhausta, sigue las huellas de su madre, pero en la dirección equivocada. Donde el polvo se junta con el agua, se detiene el avance del desierto. Las dunas de arena dejan paso a las praderas y la sabana. La hierba es el gran héroe desconocido de nuestro planeta. Mantiene a raya el desierto y alimenta muchos de los mayores espectáculos de la Tierra. Los grandes rebaños de África Oriental dependen de esta milagrosa planta. Todos los días, en llanuras abiertas de todo el mundo, se repite un rito atemporal. El drama de los cazadores y los cazados. Es el ciclo de la vida con el que la mayoría de nosotros, inmersos en nuestra vida urbana, hemos perdido contacto.
Los elefantes llevan ya 2 semanas caminando. La pequeña cría y su madre lograron alcanzar a la manada, pero ahora están desesperadamente sedientas. Quizá empujada por un recuerdo del pasado, la matriarca conduce a la manada hasta una charca temporal, una charca que quizá le salvó la vida hace años. Los elefantes tienen que compartir el agua con otros, formando inquietantes alianzas. De día, los elefantes dominan la charca. Noche, el equilibrio de poder cambia. La cría y su madre corren enorme peligro. No saben lo cerca que están de los leones. En la oscuridad, un elefante ve un poco mejor que nosotros. Los leones ven con facilidad. Los felinos tienen un hambre voraz y los elefantes sienten el peligro. Los leones esperan su momento. Su objetivo son las crías. Cuando los leones los atacan, los elefantes reúnen a sus crías y forman un círculo protector que las separe de los depredadores. Los felinos tienen que buscar una brecha en el muro defensivo. Oh.
Las crías están demasiado bien protegidas. Los leones tendrán que arriesgarse, cambiar de táctica. Normalmente un león solitario no tendría nada que hacer frente a este elefante, pero toda su manada está aquí. Son 30 y su especialidad es cazar elefantes. Los supervivientes aún les quedan por delante muchos kilómetros hasta el delta del Okavango. Según crecen los desiertos y las rutas migratorias tradicionales son cortadas por granjas y vallas, los elefantes se ven obligados a recorrer mayores distancias. El sol que abrasa el desierto también trae agua a la tierra. Al calentar los mares tropicales, la humedad asciende desde los cálidos océanos y activa el sistema climatológico de nuestro planeta. Vientos húmedos procedentes del Océano Índico avanzan en dirección norte hacia el Himalaya. El aire al ascender se enfría y el agua cae en forma de nieve. La escena está preparada para una de las migraciones más duras de la naturaleza. Cada año, miles de grullas damisela intentan huir del rudo invierno de Mongolia y vuelan al sur hacia el cálido clima de la India. Para llegar allí, tienen que cruzar la cordillera más alta de la Tierra, el Himalaya. Cuando el sol caldea estas gigantescas laderas, el aire caliente asciende desde los valles, convirtiéndose al final de la mañana en un viento atroz. Las grullas chocan contra las violentas turbulencias. Deberán dar la vuelta o arriesgarse a una muerte segura.
Los rayos del sol son más débiles al atardecer y las turbulencias se disipan. Pero hoy ya se ha hecho tarde. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Los adultos deben guiar a los jóvenes a través de esta peligrosa travesía. Es muy temprano y el aire cálido asciende rápidamente. Utilizan las corrientes térmicas para ganar altura. Pronto volverá a la ventisca, quizá con demasiada fuerza para continuar. En el último ascenso, cada golpe de alas supone una batalla desesperada contra el gélido viento. Han conseguido. Han conquistado las cimas más altas de la Tierra. Al otro lado, su refugio para pasar el invierno. El sol derrite la nieve y el agua se abre paso una vez más, iniciando su largo viaje de regreso a los océanos. Es el maravilloso y eterno ciclo. El sol y el agua dulce llevan vida a todos los rincones del planeta Tierra. Durante generaciones, los seres humanos y los animales hemos dependido de los grandes ríos y de su aparentemente incesante flujo.
tras meses de sequía, los ríos comienzan a fluir de nuevo en el Kalahari. Los búfalos han llegado al final de su largo viaje. Según avanzan las aguas a través de las tierras desérticas, el Okavango se transforma en un fértil paraíso. Esta es una imagen de África que rara vez vemos, un exuberante mundo acuático totalmente dependiente de las inundaciones estacionales originadas en un océano tropical a miles de kilómetros de distancia. Muchos animales se sienten como en casa durante la inundación, pero hay otros bañistas más aprensivos. Después de semanas de marcha, los elefantes están exhaustos. Luchan por concentrarse en el camino que tienen por delante. La matriarca huele el agua y anima a la manada a realizar un último esfuerzo. Después de muchas semanas, de cientos de kilómetros, han llegado.
Como los elefantes, estas aguas han recorrido enormes distancias para llegar aquí. Y durante todo el camino su corriente ha estado amenazada por las extracciones de agua para pueblos y cultivos. En su larga vida, el pequeño elefante hará este viaje muchas veces. Pero que lleguen siempre las inundaciones no es algo tan seguro. Los ciclos estacionales que rigen la vida de los elefantes en la Tierra son igual de importantes en los océanos. Es julio, y las ballenas jorobadas se encuentran en su territorio de cría en los trópicos. Este ballenato no tiene más que unas semanas de vida y, como empieza a cansarse, su madre lo mantiene cerca de la superficie para que pueda respirar. Las aguas ecuatoriales poco profundas son buenas guarderías. Son cálidas y tranquilas, y hay pocos depredadores. El juguetón ballenato bebe ahora 600 litros de leche al día. Su madre está hambrienta. No tiene nada que comer en estas aguas cristalinas. Para encontrar comida tendrá que conducir a su cría a través de un épico viaje de 6.500 kilómetros hasta territorios más ricos en alimento en el extremo sur de nuestro planeta. Es la mayor migración de cualquier mamífero marino y depende enteramente de un océano saludable durante todo el camino. Abierto, las ballenas se encuentran con otros que también buscan alimento. Los delfines rodean a sus presas. Un centenar de peces vela se unen al ataque.
alcanzan casi los 110 kilómetros por hora. Son los guepardos del mundo marino. Madre y cría nadan hacia el sur, surcando el vasto mar abierto. Tienen que cruzar medio globo, desde el Ecuador hasta las orillas de la Antártida. Los mares tropicales han quedado muy atrás. Se dirigen a las tormentosas aguas estacionales. Fuertes vientos y corrientes hacen ascender a los nutrientes desde las profundidades y la vida estalla ahí donde penetran los rayos del sol. La madre sabe que hay zonas aún más ricas en alimento al sur y apresura al vallenato a través de estas peligrosas aguas. El gran tiburón blanco. Los tiburones blancos atacan a las crías de las ballenas, pero hoy no son sus víctimas. Estos magníficos depredadores en la cima de la cadena alimentaria son una parte vital de un océano sano. Aún así, matamos a casi 100 millones de ellos todos los años. Su población está cayendo en picado.
agosto en el Ártico y el hielo desaparece con rapidez. Los dos cachorros son incapaces de resistir en esta plataforma móvil y su hambrienta madre se ve forzada a llevarlos a la orilla. Mar adentro, ahora el hielo es demasiado fino para aguantar el peso del padre de los osetnos. El agua derretida del glaciar brota de la tierra, se funde con el mar, acelerando el deshielo. Cada año, según aumentan las temperaturas, hay menos hielo en el Ártico. Esto es un desastre para los osos polares. Sin una plataforma sólida, les cuesta mucho esfuerzo cazar las focas que necesitan para subsistir. ¿Cómo sobrevivirá el padre este año, ahora que el hielo casi ha desaparecido? Septiembre, y las ballenas están a 5.000 kilómetros del Ecuador. Las aguas se vuelven más frías y agitadas. La madre y su cría deben permanecer juntas. Para no perderse la una a la otra, golpean sus aletas contra la superficie. Pueden oír estas señales por encima del fragor del mar. Por fin, el lejano sur. Octubre, y las ballenas se adentran en aguas polares. El verano se acerca a su fin en el norte, pero aquí acaba de empezar. La vida regresa según el sol derrite el hielo. Las ballenas han alcanzado finalmente la Antártida a tiempo para el verano. Pingüinos de Adelia. Y tienen prisa por llegar a su zona de anidamiento. Ha 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 ha!
Diciembre, y el sol no se pone. El verano antártico es demasiado corto, pero durante unos pocos meses su calor desvela resguardadas bahías. Algo se agita en las profundidades. Finalmente, tras un viaje de 6.500 kilómetros, las ballenas jorobadas pueden comer. Se alimentan de krill, crustáceos que se precipitan en masa a esta zona en cuanto retrocede el hielo. Ahora por fin la madre puede recuperar sus reservas mientras ella y su ballenato se unen al resto del grupo. Las ballenas forman una red de burbujas en espiral, concentrando el krill en un gigantesco banquete. Trabajan sin descanso, pues la abundancia durará poco. El verano se desvanece rápidamente y pronto tendrán que regresar a las aguas tropicales. Estas ballenas y casi toda la fauna de la Antártida dependen del krill. Sin él, el lejano sur estaría casi desierto. Pero el krill depende del hielo, y el hielo está en retroceso. Invierno en la Antártida, y el mayor cambio estacional de nuestro planeta está en camino. El sol empieza a retirarse. Pronto el continente volverá a sumirse en la oscuridad. La aurora austral ilumina los cielos del sur. Pero estas espectaculares luces no traen calor alguno a la inmensidad de hielo. De vuelta al norte de nuestro planeta, donde iniciamos nuestra historia, el hielo del mar ha desaparecido completamente. Nuestro oso polar macho se encuentra ahora en gran peligro.
Si no encuentra pronto tierra, se ahogará en este inmenso océano. Tras muchos días en el mar, el exhausto macho es atraído por el penetrante olor de la colonia. Ha perdido la mitad de su peso corporal. Está desesperado por comer, pero las morsas son mucho mayores que sus presas habituales. Tendrá que ir a por las crías. Los poderosos adultos pueden causar mucho daño con sus enormes colmillos. Las morsas sienten el peligro. Los adultos cierran filas alrededor de sus crías. Él tantea la barrera. Se mantiene firme. Puede que sea el carnívoro terrestre más grande del mundo, pero parece que ha encontrado un rival a su altura y está muy debilitado por el hambre. La cría se oculta detrás de su madre. Si se la pudiera arrebatar. Retirándose a la seguridad del mar, al oso le queda poco tiempo. Lo intenta otra vez. Y otra, ahora profundamente frustrado. Debe evitar los letales colmillos a toda costa. Se le escapa de las garras.
Solo cuando los osos están al borde de la inanición se atreven a atacar a una presa tan peligrosa. Este asumió el riesgo y fracasó. Las morsas están tranquilas de nuevo. El oso ya no es una amenaza. Incapaz de alimentarse, no puede sobrevivir. Según las temperaturas del globo vayan en ascenso y se anticipe cada año el deshielo del Ártico, más de su especie encontrarán este triste final. Ha pasado un año y los dos osetnos han vencido todas las dificultades. Han dejado a su madre y están prosperando. Su mundo en constante transformación cambia cada día más deprisa, pero de momento ellos se mantienen un paso por delante. El espíritu aventurero de su padre vive en estos magníficos jóvenes. Son la siguiente generación y la prueba de su capacidad de adaptación. El oso polar se ha convertido en un símbolo del estado de nuestro planeta y de todas las criaturas que luchan por convivir con nosotros. Finalmente hemos comenzado a entender lo precario que es el estado de nuestro antes llamado planeta afortunado. Si vamos a seguir compartiendo la Tierra con esta rica variedad de vida y a proteger su delicado equilibrio para nuestros propios hijos, ahora más que nunca está en nuestras manos.